El Ministerio Agropecuario registra una buena producción y suficiente abastecimiento de maíz, frijol rojo y arroz, afirmó el titular de esa entidad, Isidro Rivera. Buenas noticias para las familias nicaragüenses, dado que desde el sistema de producción se notan los avances tanto que provoca la familia en el campo, en la finca, como los avances que está teniendo las políticas públicas, los programas, las estrategias productivas, los proyectos y todas las acciones que estamos desarrollando en el campo para tener una agricultura más y de mejor producción, una calidad de alimentos, ¿verdad? Hoy estábamos discutiendo y analizando distintos temas en el sistema de producción. Uno de ellos está relacionado a la estrategia que fomenta, la estrategia que promueve una producción fuerte de granos básicos. Y aquí queremos decirle a la familia nicaragüense que tenemos buenos resultados de las tecnologías que hemos incorporado en frijol en el campo, de las tecnologías que hemos incorporado en arroz, sobre todo el arroz secano, que ha crecido en áreas en el país, ¿verdad? Y que vemos que las tecnologías van teniendo buenos resultados, buena productividad. Eso abriga confianza de que la familia productora va avanzando en sus niveles de rendimiento y de más producción. Analizábamos 101 investigaciones que estamos desarrollando tanto en maíz como en frijol, en arroz, ¿verdad? Estamos realizando incluso un fortalecimiento a los bancos de semilla comunitarios, a las fincas multiplicadoras de las variedades de semilla, es decir, tenemos la variedad de semilla innovada dentro de la política pública. Para Noticias 12, Luisa Centeno.